Hey, muy buenas a todos loquitos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de la serie en supervivencia del mod de Flash Speedster Heroes en la versión 1.12 de Minecraft. Antes de comenzar quiero hacer un pequeño paréntesis, chicos. Ayer he publicado un video que es sobre una batalla de jefe contra Pennywise, que es un mapa súper bien hecho, súper bien curado y que YouTube me notificó y tiene apenas visitas, así que por favor vayan a verlo, estará en la descripción el link. Le puse mucho esfuerzo en escoger la música y tal, así que por favor dense una vueltita si es que aún no lo ha hecho y dejen su like, compártanlo con todos, al igual que este video. Ahora sí que sí, chicos, vamos a continuar donde estábamos. Como pueden ver, esta zona pues he sacado todo lo que teníamos, hornos, mesa y crafteo, todo, y he dejado la cama nada más. Aquí tendremos que ambientarlo de tal manera de que sea acogedor como una casa. Creo que está el salto automático, vale, perfecto, salto automático quitado. Y hoy día vamos a hacer el puente, chicos. El puente, chicos. No he tenido tiempo de minar ni nada, tengo una llaga en la punta de la lengua ahora mismo, así que es lo que voy a hacer cuando termine este episodio. La sala de cofres, medianamente terminada, he puesto cristales donde podía, me faltan estas dos ventanas, ¿de acuerdo? He puesto un poquito arreglado tipo aquí lo del Speedster Heroes Mod, aquí minerales varios. En esta parte he puesto los bloques y en esta parte he puesto comida. Cosa que dropean los mobs y cosas varias como herramientas y tal, ¿no? Entonces hoy día lo que vamos a hacer es primeramente ir a por un montón de madera, que tenemos que hacer el puente, que un suscriptor me ha pasado por los comentarios un link de cómo hacer un puente que estaría bastante guapo. No lo voy a hacer exactamente igual, pero me ha dado una idea bastante chévere de poder hacerla, así que lo vamos a hacer de esa manera. Vale, entonces vamos a necesitar muchas cosas, entre ellas vamos a coger un poquito de hierro para hacernos un hacha, ¿de acuerdo? Y con el hacha que nos vamos a hacer, no sé si... no, a ver, estaba pensando en algo, pero mejor no. Vamos a hacernos un hacha adicional de esto. Vale, voy a necesitar un poquito de madera, así que me voy a llevar un poco de madera. Ahí estamos, perfecto. Y voy a fabricar esto primero y madera, perfecto. Con esta madera hacemos un hacha y con esta hacha tenemos suficiente para ir a buscar... comida tengo, ¿no? Sí, comida tengo también. Para ir a buscar un poco de... vamos, lo diré, ¿eh? ¡Ostras! Pensé que no lo hacía. Me quedé en un momento de suspenso como que... ¡Ostras! No voy a llegar. Pero sí ha llegado, chicos. Hoy día es 1 de noviembre, un nuevo mes ha comenzado, un nuevo mes ha iniciado. Y los primeros son importantes para mí, ¿eh? O sea, no sé ustedes cuál es el día que más les gusta o el número que más les gusta, pero a mí el primero de cada mes es como algo interesante. Por ejemplo, yo nací el primero de febrero, ¿de acuerdo? Lo cual es un primero. Aunque, en realidad, los doctores decían que yo iba a nacer el 14 de febrero. Pero bueno, me adelanté, ¿de acuerdo? Dije, no, yo no quiero ser Valentín, yo quiero ser Baki, así que me quedo el 1 de febrero. Y el 1 de diciembre nació mi hermanita, lo cual también es un primero. Y el 1 de octubre, mi hermanita dijo por primera vez mi nombre, Baki, y no sé, todo es 1 de octubre, es bastante idílico todo, ¿no? Vale, vamos a coger un montón de este tronco. Yo hablo de mis cosas aquí porque, ¿sabes? Mientras talamos cosas, mientras picamos, ustedes me van conociendo un poquito más. Es como un preguntas y respuestas, pero sin preguntas, y yo les cuento un poco de mi vida. Que por cierto, un preguntas y respuestas si viene muy pronto. Tengo por ahí escritas un montón de preguntas que ustedes han estado haciendo desde hace ya un par de meses. Pueden dejar en los comentarios más preguntas de lo que ustedes deseen saber y yo muy pronto estaré haciendo uno. Lo que pasa es que la cámara que uso para hacer los 2.0 es mi iPhone, ¿de acuerdo? Mi celular, pero ya lleva más de 3 años, está siendo viejo, y para pasar la conexión de tipo, suponte que quiero pasar fotos y videos del celular a la computadora, lo que tengo que hacer es conectar el cable del celular a la computadora. Pero lo que pasa es que se demora una hora y media, una vida entera, para que
la esta, ¿cómo que se llama? Lo diré. Para que la computadora detecte el celular. Entonces creo que es un fallo que tiene la conexión de mi celular. Y pues no sé, no estoy pensando en arreglarla pronto porque estaba pensando en comprarme un nuevo celular. Pero oye, si me quiere regalar uno, XD. Así que de momento ese es el problemita que tengo, ¿no? Entonces si se me da la gana de hacerlo pronto, aún con los problemas que tengo, pues lo haré. Si no, pues queda en incógnito, ¿de acuerdo? Vamos a coger la madera que tenemos de momento y vamos a intentar avanzar un poquito lo que podamos hacer. Por eso que el puente, como ustedes podían haber visto, tenía pedazos de tierra, ¿no? Bueno, pues esos pedazos de tierra fueron cálculos que yo hice, que es la mitad de la mitad y la mitad de la mitad. Básicamente, yo me entiendo, ¿de acuerdo? Entonces, la mitad de este puente es aquí, ¿vale? Entonces, aquí va a ser la parte más baja. Uy, ese cambio de voz, tío. Tío, ese cambio de voz. Vale, entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es... Vale, aquí es... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, tengo que hacerlo desde aquí. Yo me entiendo, chicos, ¿eh? No se preocupen que yo me entiendo. Esto lo hacemos así, ¿vale? Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que lo vamos a hacer de 5, ¿vale? Así que esta de 5, aquí hacemos lo mismo. 5, 2, 3, 4, 5. Porque es un puente bastante alto, así que es lo que toca, ¿de acuerdo? Aquí me toca venir por acá. Y poner esto así, ¿vale? Vale. Y esto vamos a intentar quitarlo ahora, así. Vamos. Vamos. Ahí estamos, perfecto. Y subimos. ¿Tú puedes? Vale, perfecto. Oye, vaya manejo de la... De 2, 3, 4, 5. Vaya manejo que tenemos nosotros. Es 5, 6, 7 vamos a hacer en esta ocasión, ¿vale? 7, así que aquí más de lo mismo. Voy a intentar hacerlo desde aquí abajo, ya que estamos. Ahí, perfecto. Y subo un poquito. Vamos, que esto es arquitectura pura y dura, ¿eh? ¿Vale? Y una vez aquí abajo quito esto. Perfecto, excelente. Y son 7, hemos dicho, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, y lo demás sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vale, 15. Entonces, básicamente, vamos a hacer lo mismo, pero en la parte de abajo. Así que tenemos esto así, perfecto. Subimos un poquito, ahí, perfecto. Quitamos el agua y quitamos la piedra de aquí, que después no lo quito. Así que no dejes para mañana lo que pueda hacer hoy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vale, perfecto. Entonces, va a ser como un puente en arqueado, ¿sabes? De esos que hay con cuerdas y tal. Bueno, así. Y vamos a hacerlo... No sé si hacerlo doble o triple. Creo que lo voy a hacer triple, ¿eh? Creo que lo voy a hacer triple. Vale, esto lo ponemos aquí. Esto ya ahora es fácil, ya que tenemos un apoyo. Vale, se ha roto mi pico, ningún problema. 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí más de lo mismo. No, ya no tengo pico, ¿eh? Así que vamos a poner esta madera porque es que si no, el pico voy a tener que ir a craftear uno. Y no me apetece ahora mismo salir a craftear uno. Así que vamos a utilizar toda la madera que tenemos para terminar lo que tenemos, el puente hasta donde podamos. Tengo más, ¿verdad? Sí, tengo más. 11. No me va a alcanzar, ¿eh? Por poquito no me va a alcanzar. Vamos a poner madera por aquí. Ep, ep, ep. Vale, perfecto. Esto, seguimos por aquí. Vamos un poquito más, poquito más. Dos. Ay, qué poquito, ¿eh? Qué poquito habrá faltado. Vamos a pala, yo tenía una pala, ¿vale? Así que vamos a por una pala y de paso hacemos los escalones, que los escalones no lo vamos a hacer como escaleras, sino que lo vamos a hacer de esta siguiente manera. Ah, sí, perfecto.
6, vale, con esto creo que es suficiente, vamos a tener. Y aquí las herramientas, acá tenemos las herramientas, pero no tengo lo que necesito. No sé si tengo iron todavía, bloques de iron tengo. Mira, pues vamos a utilizar un bloque de iron este para poder craftear lo que necesitamos. Un pico, ahí estamos, y poco más, porque de momento solo necesitamos un pico. Así que el puente en esencia viene con los escalones así, así, aquí más de lo mismo y aquí igual, ¿vale? Entonces vamos de esta manera. Ah, la pala, joder, me faltó la pala. No importa, aquí tengo una mesa de crafteo, no vamos a darnos toda la vuelta por gusto, ¿sabes? Palos, palo, palito, palo, palito, palo, palito, y pala, perfecto, pala. Del palito tenemos la pala, el palo y la pala. El palo iba a ser esto, ¿verdad? Sí. Voy a quitar toda esta tierra y vamos a ver de lejos qué tal va quedando esto. Lo que voy a diferenciar es que voy como a poner vallas en los lados, creo. Aunque no sé, pónganme ustedes ideas en los comentarios de cómo creen que quedaría bastante bien el puente. Que aunque lo termine hoy, yo le puedo hacer unos cambios sin ningún problema, ¿vale? Fua, es que el puente va a quedar majestuoso. Creo que de doble es suficiente incluso, ¿eh? Creo que doble quedaría excelente y ya está, ¿eh? Así que necesitaríamos talar solamente un árbol que tenemos por aquí, los de abeto estos. Que por cierto, tengo que hacer ya... pensar en hacer la sala de los trajes. Y podríamos incluso tener un episodio haciendo las estatuas. Porque no me lo han puesto ustedes en los comentarios, pero como ustedes se callan, pues el silencio otorga, ¿no? Así que yo creo que podría estar haciendo ya una primera estatua por este lado. Y la primera estatua sería de mi personaje. Esto así, esto así, esto así. Vale, perfecto. Entonces, tú vienes así y ya hay mucho menos peligro porque es más amplio y es mucho más bonito, la verdad, ¿eh? Pues que queda, honestamente, queda de lujo, ¿eh? Queda de lujo. No sé si... hacer unos palos que vayan como sosteniéndolo o... aunque en realidad así queda bastante bonito, ¿eh? Pero obviamente debe tener seguridad, porque sin seguridad estamos mal, ¿no? De momento, esto me encanta. Así como está ahora mismo, una miniatura aquí de fondo con el puente y tal. Así, nos quitamos esto, venimos más aquí. Ostras tú la miniatura aquí, eh. Ostras tú la miniatura con la puesta de sol, qué lindo. Ostras, vaya. Ni hecho aposta, eh. El puente, fenomenal. Vale, una vez hecho esto, chicos, vamos a lo siguiente: ir aquí y dormir. Es que se esperaban algo más épico, ¿verdad? A ver, es que creo que necesitamos materiales que no tengo de momento para esto, ¿vale? Es que necesito minar sí o sí y no he podido ir a minar. Así que creo que el episodio aquí lo vamos a ir dejando, chicos. Sé que ha sido corto y pocas cosas hemos hecho, pero algo hemos avanzado. Si quieren más de video, por favor, vayan a ver el video de ayer, que en serio le puse muchísimo esfuerzo el de buscar esto. Fue el primer video en español de hacer esa pelea del jefe de Pennywise, tío. Así que espero que le den muchísimo apoyo. Así que nada, chicos, ahora mismo me dedicaré a minar un poquito. Mira, ahí atrás al fondo hay un creeper. Ahí atrás hay un creeper. Hola, creeper, un saludazo para ti. Ahorita viene la sección de saludos, chicos. Pero eso, iré a minar ahora mismo, recoger materiales para que en el próximo episodio podamos tener todo lo necesario para terminar el acelerador de partículas. Así que vienen los saludos. Unos momentos después. Así que muchas gracias por ver el video, muchas gracias por dejar su like y por comentar ya de antemano. Voy a saludar a los que comentaron en el capítulo anterior, que son Mini Woman, Héctor Emilio 700R, Julio César Araujo, que fue quien me pasó el link de los puentes, también a Josema XP3D. Un saludazo a Superhéroes, hola soy Tomás. También a Jonathan el Crack. Un saludo también a Pablo Mata, que creo que es la primera vez que comenta en los videos este. José Franco, Augusto McLean. Un saludazo también a mi amigo Cano981, el Pro más Pro. Que, oye,
Si no tienes idea de qué comentar el Chroma Pro, tal vez podrías decir, qué sé yo, qué tal te ha ido tu día o no sé, ¿no? Para la próxima. Un saludazo a Yumin GD, también a MLG Legendario Juegos y más, que no sé por qué será un nombre así tan largo, pero bueno. Un saludazo a ti también. Un saludazo a Marola100, a Roberto Reyes, a JF987, que dejó dos preguntas. Ya estaré contestando los comentarios, no se preocupen, solo que no he tenido mucho tiempo estos días. Un saludazo también a Rosana Villamar, que me ha comentado sobre en qué capítulo va de la serie de Flash. Ya te voy a responder también. A Nomicraft, un saludazo a Fall White 12, ¿vale? Por ahí, que ha dicho que he hecho trampa porque he puesto el creativo. Oye, en una que otra cosa tengo que poner el creativo porque a veces me quedo AFK y no quiero que me exploten los monstruos o tal. Entre otras cosas, ¿no? Un saludazo a MX2006 y también a Daniel-Chido29. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos ahora sí que sí en un próximo video. Chau, chau. Mira el creeper ahí de fondo, es que me encanta. Hola creeper, ahora voy a matarte para que no explotes mis cofres. ¡Woohoo!